Ya. Y obviamente, nada de chicos, solamente son mujeres, no puede estar Mario Besares, no pueden estar los meseritos, nada, nada, absolutamente nada, solamente las puras mujeres, porque nos vamos a divertir. ¡Uf! Como no tienen una idea, vengan para acá, de este lado. Aquí está Valeria, la novia, la próxima casada. Cuéntanos cómo te sientes, Valeria. Estoy muy agradecida con todo el público. ¿Estás sida o qué te pasa? Más o menos. Ando pasando una lista así de qué falta, qué tengo, qué me sobra. Bueno, no me sobra nada. ¿Qué me falta? Etcétera. Ok. Oye, vemos que estás un poquito delgada. Es por la depresión. Por la presión de que ya te vas a casar. Estás muy nerviosa. Yo creo que una cuando cumple 28 años de edad le cambia la genética. Entonces, a mí me... No creo que sea... Mis 28 me están sentando. A mí nunca me llegó. Que te cambie la genética. Sí, jamás. Y creo que ya llevo... Yo creo que estás mintiendo. No sé. Peso 47.7 kilos de pura felicidad. De pura felicidad. Oye, ¿estás preparada para todas las sorpresas que te tienen el día de hoy en Acábatelo? Ah, mira, veo mucho movimiento. El pacote lo veo como que rasurándose el pecho. Siento que... Siento que va a salir así como en anfitrión. Es Javi. Javi ya está listo. ¿Quién es Javi? ¡Javi! ¡Ah! Ya, no, pero rasúrate bien el aquí. Chilo también dicen que se va a vestir de bombero. Chilo. Chilo se va a venir de Beto. Chilo va a ir, pero a la despedida de Adrián, a bailarle a él. A la despedida de Adrián, exactamente. Oye, pero ¿qué piensas de hacer? O sea, tú... Estoy nerviosa. Ahí va, te iba a decir esto. Adrián, ¿qué piensa que vas a tener chavos ahorita? Está dormido el muchacho. Está dormido, está descansando. O sea, no te está viendo, no va a ver tu despedida. No. Pero probablemente toda su familia que está ahorita en su casa, en la cocina, sí me está viendo. No pasa nada. ¿Tú crees? Sí, no son chismosos. Pura mujer, ya está amarrado como quiera, ya está casi firmado todo, no importa. Va. Oye, ¿qué tan cierto? Dile a toda la gente que no estás embarazada, que no te vas a casar porque estás embarazada. Porque la güera ha estado divulgando a todos que sí, supuestamente... No, la güera quiere más que Mónica. Ah, perdón, me confundí. Sí, nos parecemos, pero no. No se te nota lo bueno, no se te nota, amiga. No estoy embarazada. No, güera, no me voy a casar, me voy a casar por amor. Por amor al arte. Por amor, ¿no? Hoy estoy aquí por amor al arte, hoy. Oye, ¿cuál crees que sea tu despedida perfecta? ¿Qué te gustaría que hubiera en tu despedida? Me gustaría que... Hombres. Hombres para, por ejemplo, Liz, que en su casa pues no tiene algo muy... Exacto. Yo ocupo unos hombres, ahorita he perdido ver. Que los vea, ahí estoy bien. Creo que es el que está ahorita ahí, puede ser uno. Vaya, Liz. Si quieres ese, te lo aviento. Puede ser Ninjarín sin máscara. Ninjarín sin máscara. Bueno, ¿cuál sería tu despedida perfecta? Esa, para que ustedes la pasen bien y se diviertan bastante. ¿Jugar? ¿Te gustaría? No. Ay, eso sería súper aburrido. Una despedida jugando lotería, siempre no. ¿Siempre juegas lotería los domingos? No, sí, pero no en una despedida. Una despedida es ver chavos que te bailen, shot de todo y también hacer como que juegos medios raros y así. ¿Cómo? ¿Cuál es juego raro? Juego raro. Yo no he jugado esas cosas. Yo nada más he ido a despedidas súper... Señoras, no, así como... De lotería. Pues mira, aquí va a haber de todo. Ahorita van a llegar los... ¡Calas de barrio! Van a llegar los chicharrones, van a llegar los tamalitos, Mayito se va a poner su tanga. Ya, dicen que el show se llama Magic. Magic. No sé, pero ya les los mandé a rasurar aquí en la... ¿Cómo se llama esto? Entrepierna. La entrepierna. Y para... ¿Con cera o con pinza? Con cerita, así, bien para que no les pique en la cara. ¿A quién? ¿A ellos? Ay, porque les van a estar bailando. Como que te ponen la cara, ¿no? Bueno, de este lado. De este lado. Yo quiero saber cómo se sienten de estar aquí en la despedida de Valeria. Tengo miedo a la despedida. O sea, le tengo miedo a la despedida con todo lo que están diciendo. Oye, ¿tú ya has ido a una despedida? Nunca fui, ni una boda, nunca fui a nada, ni una despedida, nada. No sé cómo será. Nada, o sea, ¿ninguna? No, nunca. Nunca. Ok, chicas, ¿qué les parece si vamos a sentarnos todas?
de este lado. Ya nos estamos preparando. En medio, Valeria y Mayito, ¿ok? Todas sentaditas. Ya aquí nos estamos acomodando para ver las sorpresas que nos tienen. Estamos muy emocionadas, así que ahorita estamos entre cortes, pero ahorita vamos a estar completamente en vivo en Acábatelo para que chicas estén muy pendientes y vean todo, todo, todo lo que tenemos preparado para Valeria y sobre todo para todas ustedes. Chequen, ya están todas ahí, sentaditas, preparadas. Creo que ya vienen las chicas. Y va a haber también muchos concursos, así que no se lo pierdan. Acá estamos de este lado. ¿Yo dónde me voy a sentar? ¿Aquí? En primera fila. Ah, aquí. Así. Aquí estamos, ya estamos preparadas. Pelados, pásate para acá. Aquí, aquí, aquí van a estar los pelados, muchachas. Aquí van a bailar. Lo malo que no da vuelta esa cosa.